¿Qué es el laboratorio digital del Banco Bogotá? El laboratorio digital es el área encargada de la estrategia digital del banco, en donde nuestra misión es revolucionar la manera en que nuestros clientes interactúan con productos y servicios relevantes en cada etapa de su vida para que cumplan sus objetivos. Todo eso haciendo investigación, desarrollo e innovación tecnológica. ¿Cuántas personas trabajan allí? En el 2017 éramos un equipo de no más de 15 personas y en 2021 cerramos con un equipo de 500 personas y seguimos creciendo. ¿Cuántos desarrolladores hay en digital? A día de hoy hay más de 100 desarrolladores en diferentes proyectos e iniciativas. ¿Qué hace un desarrollador o desarrolladora del lab? El dev es considerado un ingeniero de software. Su objetivo es solucionar problemas de la estrategia digital desarrollando componentes de software. Dentro de las labores se realiza frontend, backend, bases de datos, pruebas unitarias, desarrollo seguro, prácticas ágiles, entre otras, para construir el mejor producto con el mejor código. Andrés, ¿qué tecnologías se trabajan en laboratorio digital? Trabajamos gran variedad de tecnologías, como Node.js, Python, Go, Angular, React, Java, Terraform, AWS, entre otras tecnologías, basándonos en decisiones de arquitectura y nuevos conocimientos que queremos explorar. Óscar, ¿cómo podemos crecer en la compañía? Existen distintos planes de carrera dependiendo del rol que ingresa la persona. Los líderes, dentro de sus funciones, apoyan a los desarrolladores a estar en constante mejora para que crezcan profesionalmente, fortaleciendo sus hard skills y sus soft skills. ¿Puede una persona que no tenga una carrera afín ser desarrollador del laboratorio digital? Sí, contamos con personal de todas las áreas del conocimiento y autodidactas. Lo más importante para nosotros es la actitud y disposición por aprender de este hermoso mundo del software.